Canadrop es una empresa verticalmente integrada que se dedica tanto a la producción de esquejes, a la comercialización de productos de flores, de cannabis, de extractos de cannabis y de productos terminados de cannabis. Varios miembros de nuestras familias, de los socios fundadores, estaban consumiendo cannabis de una forma medicinal. Y estamos hablando de tíos, abuelas, primos, cualquier persona de la familia de nosotros. Y veíamos cómo la planta, sacada del ámbito recreativo, tenía infinitas aplicaciones. Desde que vimos realmente el uso del cannabis en primera mano en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros conocidos, y cuando vimos de verdad los beneficios que traía, fue cuando nos terminamos de convencer. Ahí después viene la oportunidad de todo el momento histórico que estaba Colombia regularizando el sector, sacando las licencias, y eso fue lo que nos hizo a todos nosotros tomar la decisión de vamos a lanzarnos de lleno con un proyecto de cannabis, que inicialmente empezó pues con la plata que teníamos nosotros ahorrada, con los inversionistas en ese momento no existían. Nosotros de hecho empezamos más o menos 5, 6 socios, 7 socios hablando, fundamos la empresa, después trajimos nuevas personas, pero durante todo ese tiempo estuvimos trabajando con nuestros recursos. El reto más lindo ha sido trabajar por Colombia de forma individual, poder unos soñarse una empresa, soñarse un impacto social, soñarse el crecimiento y todos los beneficios que uno quiere traerle a una población. Ahora, ese es un reto que nunca va a parar y que lo vamos a tener constantemente durante toda la historia de la empresa. Vale la pena cuando uno está 100% seguro de su emprendimiento. Nosotros creemos en los beneficios del cannabis medicinal para las personas y creemos y estamos convencidos de los beneficios para su vida y de cómo va a mejorar la calidad de vida de todos los que lo incluyan en su vida. Yo diría que un emprendedor tiene que tener humildad para reconocer que él no se las sabe todas y poderse rodear de las personas que lo van a ayudar a llevar su proyecto adelante. Un emprendedor tiene que tener resiliencia para afrontar y salir adelante de todos los retos y problemas que va a tener.